Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la emisión número 4 del Mundo Pelota Radio. Primer programa con campeón, Dami. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Ya todos viendo al campeón. Al campeón que nosotros vaticinamos que iba a ser campeón San Lorenzo con Damián en el segundo programa, a pesar de los pronósticos de la gente invitada el día anterior. Le pegamos algo porque después del fracaso del grupo del Mundial de Argentina, la verdad que teníamos que reivindicarnos con algo. El Papa está contento, Damián. San Lorenzo fue el campeón del fútbol argentino. No te quiero decir barato, pero fue el campeón del fútbol argentino con 33 puntos. Más que barato, yo diría, obvio. Hicimos un informe en el blog y pusimos que el campeonato se remató por 33 puntos. Casi una ganga. Históricamente el campeonato con menos puntos lo tiene River en la apertura 93 con 24 puntos cuando se dividía 2 por ganar. O sea, al que ganaba ahora le dan 3, antes le daban 2 puntos y River hizo 24 puntos nada más, que equivalentemente a lo que era ahora también sería de 33 puntos y valiera 3 puntos cada. Tiene la misma campaña que River en ese año, superando la de Newell's en el 2004, que hizo 36. San Lorenzo con 33 puntos fue campeón en una fecha donde en Liniers los balcones que alquilamos lo tuvimos que devolver porque no pasó nada. El partido fue, se los devoró el terror a los dos. Sintieron por demás la presión que tenían de ganarlo. Y como dijimos varias veces en el fútbol argentino, el miedo a perder supera a las ganas de ganarlo. Te pregunto, Damián, y le pregunto a todos los que están del otro lado ahí. Un título se festeja de cualquier manera. La que sea. Con 30, con 32, con 14 puntos lo festejas igual. ¿Sea de primera o no? Me acabas de sacar un tema que después te lo voy a tocar en un ratito porque no puedo evitarte hacer la pregunta y demás. Pero vamos a centrarnos en el campeón, porque Lanús jugó en el Coloso y sacó un empate que no sirvió de mucho. El que terminó festejando fue San Lorenzo con 2 empates en la última fecha. Le faltó vértigo a la última fecha. Le faltaron ganas de vivir a la última fecha. San Lorenzo estuvo cerca en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, bueno, la mano de Dios bautizada por Tinelli, la de Torrico sacando la última pelota del partido. Si querés hacer un análisis de lo que fue San Lorenzo campeón, te quedas corto, no hay nada que analizar. Salió campeón, porque fue el que más puntos hizo. Defendemos al campeón en esto. Si San Lorenzo es un tan mal campeón, el resto hubiese hecho algo para evitarlo. Yo lo único que diría es analizar el primero con el décimo. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el décimo? Ahí te dice que es el campeonato, que fue en general. Después, campeón de San Lorenzo, lo festeja San Lorenzo, es correcto, lo festeja San Lorenzo, le ganó, no le ganó, bueno. Empató con Vélez y lo superó por un punto. Alcanza y sobra. Alcanza y sobra. Ahora, para hacer un análisis profundo del fútbol en general, da lástima. Se terminó un campeonato que le dio chances a todos. Se terminó un campeonato que, con las puertas abiertas al final. Yo te tiro un dato, Damián. Si Boca le hubiese ganado a All Boys en ese partido que perdió, saca ese partido, vamos más adelante. Si en vez de empatar con Lanús le hubiese ganado a Lanús y hubiese definido una final y le hubiese ganado a Gimnasia, Boca era campeón. Entonces imagínate que un equipo que no se sabe a qué juega, porque Boca no se sabe, nunca se supo a qué juega, un equipo que apela a lo que puede llegar a pasar, que no tiene ninguna idea y no tiene ningún concepto futbolístico, pude haber salido campeón metiendo 2 resultados en el final. Qué barato que fue este campeonato. San Lorenzo agarra la punta a 4 fechas del final, ¿sí? Con 3 partidos por delante. ¿Sabes cuántos partidos ganó San Lorenzo de los últimos 3? Ninguno. ¿Campeón sin ganar ninguno? Ninguno de los equipos, salvo Vélez, que ganó de 3, ganó 2, pero Vélez estaba muy relegado. Newell's hace 7 que no gana, 8. Lanús empató los últimos 3. Cuando había que ganar, nadie ganó y nadie se hizo responsable del campeonato. Lo que venimos diciendo desde el primer programa. A este chico no lo quiso adoptar nadie.
creo que si el campeonato seguía un poco más, hubiese pasado lo mismo. Agregas dos fechas más y hubiera habido dos empates más. Yo te quiero poner incómodo. Te quiero preguntar. Ya, con lo que acaba de pasar, ya me puse incómodo. Te quiero preguntar. Lames. ¿Eso es? Yo creo que la gestión Lamens-Tinelli, que ganaron las elecciones el pasado sábado, nosotros el programa lo hicimos el viernes. El fin de semana, además del campeonato de San Lorenzo, hubo un triunfo de Lamens. Con Tinelli que, si vamos a resultado, hace un año San Lorenzo estaba jugando promoción y hoy es campeón del fútbol argentino. O sea, algo pasó. Institucionalmente algo se acomodó. Para bien o para mal, no creo que haya nada malo. Lo acomodó. Bien. ¿Qué hizo el técnico? Yo me pongo en la piel de un hincha de San Lorenzo y yo tendría pánico de tener un técnico como Pizzi. Un técnico en la última fecha estaba, le temblaban las piernas, quizás por la responsabilidad. En el partido con Boca pasó lo mismo, en el partido con Atlético de Rafaela pasó lo mismo, los cambios para atrás, nunca para adelante. Salvo con Estudiantes, que bueno, era una obligación ganar, no quedaba otra, era ganar o ganar. Que se animó y puso a Lizari y demás. Contra Vélez, San Lorenzo salió a jugar sin delanteros. Porque Alan Ruiz no es delantero. Y no podés decirme que no lo tiene porque Villalba es número 9 o delantero, como quieras decirle, pero tiene vocación ofensiva. San Lorenzo salió a jugar una final sin delanteros. ¿Qué planteo es ese? Salió a jugar con un tipo como Ortigoza, que me perdone el gordo Ortigoza, por algo le dicen gordo. Nosotros no estamos mejor, mucho mejor físicamente que Ortigoza. Pero él es futbolista profesional. No entiendo la salida de Kalisky, que es un tipo que le da dinámica al mediocampo. Para mí Pizzi hizo un planteo de si empatamos, mejor. Con el empate San Lorenzo se aseguraba al menos una final. Por lo menos en Vélez no lo perdimos. Por lo menos en Liniers no nos vamos sin nada. El planteo fue ese. Y ahora Tinelli, como más mediático, por eso lo separé. ¿Qué hizo? Marcelo es un tipo, sin conocerlo, por lo que lo conocemos hace 20 años en la televisión, más. Fue un tipo inteligente en la maniobra de los socios, fue un tipo inteligente cómo se manejó, siempre dio la cara, estuvo visible. A diferencia de otros dirigentes del fútbol argentino que... Para sacarle una declaración lo tenés que ir a buscar a casa y nada, ni siquiera. Yo lo veo a una dupla que se consolidó bien, que habrán cometido errores a nivel mediático con lo que dijeron de Vélez, con lo que dijeron ahora de Pizzi. Yo creo que de alguna manera no se puede no admitir desde que están estos dos muchachos. San Lorenzo, bueno, fue campeón. Tierra de ciegos, el puerto es rojo. No me hago responsable de esa frase. ¿Por qué? Por el análisis. A ver, escuché... hablar de dirigencia, escuché hablar de política, escuché hablar de lo que pudo hacer un técnico y lo que no hizo, pero de fútbol no escuché nada. Yo creo que de fútbol no hay nada que destacar. San Lorenzo fue un conjunto de individualidades que anduvieron bien en cierto momento justo y exacto. San Lorenzo fue campeón de la mano de Piatti y de la mano de Correa en momentos. Nunca hubo un equipo. En el campeonato no hubo un equipo, quizás las primeras fechas de Newell's. Pero no hubo un equipo destacado a nivel colectivo. Fue una gran suma de individualidades que lo llevaron a conseguir resultados. ¿Qué más se puede analizar futbolísticamente de eso? De un equipo que no es equipo. Es muchos jugadores que andan bien o aprovechando buenos momentos que encajaron en el momento justo y que se dio en un campeonato que si era un campeonato normal... Si un equipo se perfilaba como candidato firme, se lo hubiera llevado, cualquiera que sea. San Lorenzo fue candidato desde la primera fecha, pero nunca se hizo responsable. Y a pesar de haber ganado partidos importantes, como fue la segunda fecha con Racing, le ganó a Boca, le ganó a River, quedó fuera rápido de la Sudamericana, equipo golpeado San Lorenzo. San Lorenzo pierde al 9 en la sexta fecha, a Cauterucho goleador en 5 goles, había hecho en 6 fechas, por ahí, 6 o 9. Pierde 3-0 la final de la Copa Argentina con Arsenal con vapuleada incluida. Y se queda fuera, injustamente con River en la primera ronda de la Copa Sudamericana, habiéndolo peloteado en el segundo partido y sin poderlo haber conseguido nada. Entonces, en un semestre golpeado, se termina levantando de la mano de una sucesión de hechos que formó este presente, no
por un gran mérito propio. O sea, no es un gran equipo. No nos vamos a acordar de este San Lorenzo en 10 años de no ser por el Papa. El equipo campeón del Papa, nada más. Esa es la frase que dio vuelta por todos lados. Nadie se va a acordar de este equipo, todo el mundo se va a acordar de que el era Papa fue campeón, por decirlo de una forma. Digamos, por eso, Bergoglio, Francisco, fue campeón mientras fue Papa. Y punto. Se fue un campeonato que no nos dejó nada a nivel fútbol, no nos dejó absolutamente nada. Nos quedamos con ganas de ver algo. No nos quedó nada, ni siquiera la emoción de la última fecha, porque la verdad, bueno, sí, los últimos minutos, Vélez lo tuvo ahí contra un arco por ahí, pero no nos dejó absolutamente nada a nivel juego ni destacado. Porque vimos un equipo como Newell que se cayó, porque vimos a Boca, no vamos a poner como un equipo. Porque los grandes estuvieron devaluados, bueno, uno está en la B. River nunca se perfiló como campeonato, apostó a la Sudamericana, se quedó con las manos vacías. Lanús, el más constante de todos, por ahí el más constante. Quizás fue el que menos apeló a las individualidades para generar algo, ganó una copa. Con un técnico que ya hablamos, ya lo dijimos. Guillermo es un loco lindo y un loco que obtuvo resultados. Y de no ser por la doble competencia, por el campeonato lo desfilaba. Eso nunca lo vamos a saber. ¿Qué sensación te dejó el inicial, Dami, en general? ¿Vacío? Sí, no, totalmente. Yo creo que ya no hay nada más que agregar. Con todo lo que hablamos en estas 4 emisiones de Mundo Pelota, está claro que de fútbol terminamos hablando poco. Terminamos hablando un poco de... No pudimos decir qué bien este o aquel, sino que qué ordenado aquel o el otro, pero siempre hay un pero, siempre hay un pero y un campeonato más. Felicitaciones, pueblo sanlorencista, por el campeonato. Yo lo que te quiero preguntar, Dami, porque bueno, el domingo hubo elecciones en River y hubo un nuevo presidente electo. Rodolfo Donofrio le ganó a Caselli, casi robó en las urnas. 10.000 votos sobre 18.000 es una guasada. Y el día martes al mediodía fue la presentación de Donofrio como nuevo presidente de la institución. Y quien le entregaba el mandato, ¿sabés quién debería ser? ¿Quién era el que le tenía que entregar el mandato? El impresentable. Daniel Alberto no se presentó y fue Diego Turnes. Diego Turnes fue a dar el speech de salida y fue abucheado por la gente. O sea, dejando una imagen, atándolo mucho a lo que fue la imagen de Pasarela. Y para mí Turnes, no, si bien fue parte de la comisión, no se le puede echar toda la responsabilidad de lo que hizo Pasarela. Lo importante es la salida de Pasarela y la entrada de Donofrio con una propuesta de cambio con Ramón Díaz incluido. ¿Cómo ves el futuro de River, Ramón? No tengo mucho para decir. Lo que sí claro tengo para decir es que lo escuché hablar a Marcelo de Donofrio y lo escuché dar su punto de vista. Lo escuché decir qué cosas comparte y qué cosas no. Y más allá de que futbolísticamente hoy San Lorenzo, si bien es campeón, tampoco es un equipo que asusta. Hay un orden institucional que la verdad a cualquiera le gustaría tener en su equipo. Entonces creo que Rodolfo tiene la misma línea que tiene Lames y que tiene Marcelo y creo que va a ser útil. Ven las cosas desde dos lugares, de empresarios, y eso lo digo, no lo tomemos como una palabra mayor, porque todo el mundo dice, es un empresario. No, entiendan que una empresa es una empresa y el día que la gente comprenda qué hace una empresa va a poder entender qué busca, pero se conjuga con otra cosa importante, que es que son realmente hinchas del club. Entonces, creo que se ven los resultados de otro lugar. Fueron los que durante años dijeron la verdad de malas gestiones anteriores, no se callaron y no les importó hablar. Y eso hace 7-8 años atrás no era tan normal. Capaz todos salieron a bardear a Aguilar en el último minuto, pero en la mitad del tiempo todo el mundo decía, querido Aguilar, era un delincuente. José María. Y Daniel Alberto no lo veo como un delincuente, lo veo como un tipo que... ¿Incapaz? Sí, no era el momento, un tipo necio, y la verdad que estaba rodeado de gente pésima. Me parece un tipo que no tiene un horizonte más que económico, y se lo nota que económicamente no le falta nada. Por eso también pienso que no es un tipo que vino a robar al club, no me parece. Le dejó
una deuda importante, pero me parece que la deuda importante hay que analizarla desde otro punto de vista, que no es un punto de vista económico, financiero, y es totalmente diferente. No, me parece una estupidez cuando comparan, fíjate lo que dejó Aguilar, fíjate lo que dejó Pasarela. Me parece una estupidez porque son dos épocas muy diferentes, y económicamente lo digo, así que me parece que son incomparables. No obstante, no le dio una mano, y eso está más que claro, sino que lo arruinó más de lo que estaba. Pero no son comparables, me parece que no son comparables. No, yo creo que es una propuesta diferente. No tengo una clara idea de lo que va a ser, pero me da la sensación que cuando las cosas son buenas van a llevar su tiempo, y se van a ver pequeños cambios, pero se va a notar mucho en el ánimo, y eso creo que se va a reflejar. Dami es un tipo de marketing, además de psicólogo, además de, bueno, de muchas otras cosas más. Damián, hablando marketineramente no. Hoy se supo que Cabenay está cerca. Hoy se supo que Ramón Díaz, después de la charla con Donofrio, pidió a Scocco. Y Donofrio lo que pidió fue un grupo para apoyarlo financieramente, porque River no tiene la plata para comprar a Scocco. Los brasileros de Internacional de Porto Alegre pidieron 5 millones de dólares. River no los tiene, limpios en el bolsillo no los tiene. Y pidió un apoyo de afuera. ¿Sirven los terceros? ¿Sirven los terceros en un River? No, sí. Si lo pide es porque sabe por qué lo pide. No lo va a pedir. A ver. Hay empresarios y empresarios. Hay empresarios como Tinelli, que sabes que va a poner la plata y va a poner cosas como para que el equipo funcione. Y hay empresarios que lo único que quieren es seguir haciendo plata. Esto existe, esto es real. Hay empresarios que son totalmente aficionados y quieren ver a su equipo campeón y no tienen problema de poner plata. No significa que quieran perder, pero no hay problema porque van a hacer los números necesarios como para que antes de perder, sacarse el problema de encima. O sea, darle el jugador a alguien más. No creo que eso se genere un problema. Hoy creo que en la situación en la que está River, si no se apoyan grupos económicos, no tiene forma de salir, no tiene forma de generar incorporación. Lo que no implica que tengas que vender a la institución. A ver, no te estoy diciendo vender realmente, sino que estoy diciendo poner en juego valores de la institución. No, hace un plan, hace un negocio, hace un contrato, poner las cláusulas que tengas que poner, como para que la institución no salga perdiendo, que no pase lo que pasó en la época de Aguilar, donde los grupos económicos caían y se llevaban la plata de River y las inferiores. Se puede hacer algo como para que eso no pase. Fijémonos los equipos afuera. ¿Quién es el dueño de Barcelona? ¿Quién es el dueño de tantos equipos? Gente que lo único que quiere es plata. Y justamente que no son gallegos, hinchas del Barcelona. Se hicieron hinchas porque es un excelente negocio. O lo único que les interesa es ganar y que se los reconozca. Entonces, me parece que hay una mala relación entre que el grupo económico no puede estar relacionado a la institución. Sí, lo que no se tiene que perder son los valores de la institución y no hay que mezclar la plata entre el ingreso y el egreso y no hay que llevarse plata del club. ¿Cómo se hace eso? Simplemente con un grupo de gente que lo doble. Porque los grupos económicos están justamente para eso, porque se los necesita. Hoy simplemente con hacer entrar a socios no pones a un país, a una institución de pie de la mejor manera. Necesitas jugar con un montón de cosas. Va mucho más allá. Sí, totalmente. Déjame seguir aprovechándolo a Dami como hombre de marketing. Dami, los grandes del fútbol argentino, como marca, ¿están devaluados los grandes? No, para mí están devaluados futbolísticamente. Lo que no están devaluados es comercialmente. Boca, aunque pierda, River, aunque pierda, venden. Sí, son Boca y River. Y el que viene a mirar de afuera viene a mirar acá. No es el caso de Cardenal. No estoy llevando que nadie lo tiene que ir a ver, porque me parece que ya sabemos. Todos lados saben quién es Cardenal. El que no lo sabe, en 2 segundos se entera. Pero para lo que son chicos, sí. Aunque River está en la peor situación, sirve. Bueno, un esmón. Bueno, Rogelio. Pero yo te lo pregunto más por el lado de... Sale campeón Lanús de la Copa Sudamericana y el espacio dedicado en la televisión son 15 minutos. Ponele que la misma Copa Sudamericana la ganaba River. Todavía estamos hablando. Ah, bueno, sin duda.
San Lorenzo campeón, pero Papa, además juego, hubo una explosión mediática mucho más grande. Y es caso de que esté jugando River y River festeje una sudamericana, que otro juego en el medio, que es a toda la contrabostera diciendo no se festeja esa copa, no es una Libertadores. Entonces, tenés mucha más semana por delante, pero eso es una cosa mediática. Ok, lo mediático es lo que vende, sí, ya sé, lo acepto. Pero no es lo que hace decidir a un manager de un club a mirar a un jugador o no. Es un impulso de mercado, un impulso que simplemente puede servir para vender más remeras. ¿Genera más ganancia el equipo? Sí, totalmente. Pero es un impulso. El mismo impulso que tuvo River en vender un montón de camisetas al irse a la B o al volver de la B. Y es la peor situación en la que puede estar un equipo de la B. Totalmente. O sea, como de los exclusivos y todo. De verdad. Qué lindo tenerte hablando de algo más que de fútbol, en este caso. Podemos tocar otros temas. Hablamos de Xbox y de Sony, ¿no? De PlayStation, ¿no? Complicado. Acá no. Aparte ahora salado. Acá no. No, ahora está en buena onda, así que no vamos a hablar del tema. Déjame contarte un par de cositas rápidas. Colón se quedó sin técnico y sin 6 jugadores. Rescindieron el contrato Moreno, Fabianesi, Rubén Ramírez, pidió la transferencia a Prediger, que probablemente vaya a Estudiantes, Uribarri, un equipo que está complicadísimo, que hoy en día no tiene director técnico y que lo más probable sea destino, salvo un milagro, la dirigencia, que era, ¿a quién puede querer la dirigencia? Yo te digo, le pregunto a las dos personas que hay en esta mesa, si un equipo se está por ir a la B, ¿a quién llama la dirigencia? ¿A quién? ¿A quién? Al amigo Caruso. Respondo. Caruso es una alternativa para dirigir Colón. Escuché que muchos jugadores quieren aportar algo a la causa, puede ser, es probable, sí, pero después quedan a nada y la B Nacional está cerca para Colón. Salvo que hagan una remodelación institucional, cosa que la B imposible, no, me están destruidos por mi campo. Por eso hay muchos famosos. Deben plata, deben plata todavía al equipo mexicano que por el cual le descontaron los 6 puntos por lo de Falcón. Está complicadísimo, Colón. Complicadísimo. Más, estamos con las rapiditas ahora en el Facebook, que estamos subiendo todas las novedades al instante. ¿Te digo algo? ¿Es Cantinio argentino? No. Le pregunto acá a nuestro corresponsal de argentinos. No es Cantinio argentino. Todavía no. El Vichy quiere volver. Vichy Borghi. Si no es Borghi, es Gallardo. Yo te digo las caras que me va haciendo. Gallardo. Levantamiento de cejas. Como diciendo no, este no. Te digo, ¿qué más? Bueno, Borghi. Sí, porque fue campeón, seguramente. Hay un par de barajados para dirigir a Argentinos Juniors. Después la otra noticia que tenemos es que, bueno, Dami, el sábado vamos a estar cubriendo la final de la... Obviamente desde acá, no nos vamos a ir a Marruecos. Sábado, final de la Copa del Mundo de Clubes. Mundial de Clubes, que juegan el Raja Casablanca de Marruecos contra el Bayern Múnich. Qué linda pronunciación. Estoy bárbaro hablando en alemán. Se está cerrando el campeonato, cerró el campeonato. Se viene el verano. Vamos a tener alguna que otra edición especial de la radio con gente que prometió hablar. Gente del ascenso, que prometió su presencia. Y tenemos un par de entrevistas con nombres de verdad, con jugadores, exjugadores y demás que se coparon a la idea de charlar con nosotros, así que bueno, más adelante habrá novedades. Yo quiero cerrar el torneo inicial, quiero cerrar tema River, quiero cerrar tema fútbol argentino, quiero cerrar el programa del día de la fecha. Edición express de Mundo Pelota Radio, porque ya no hay más contenido, muchachos. Ya no tenemos más con qué mentir. No hay más que decir. Hablamos de San Lorenzo campeón, hablamos de un campeonato que se fue, lo agarramos tarde el campeonato, lo teníamos que haber agarrado antes. ¿Qué hubiéramos dicho en la previa del Superclásico, no? ¿Qué hubiéramos dicho en el post del Superclásico? Probablemente la cara de Damián sería la misma que está haciendo en este momento. Se nos fue un campeonato que, repito, no nos dejó nada. La novedad, Lamen y Tinelli renovaron, bueno, seguirán estando al frente de San Lorenzo. D'Onofrio, la apuesta de River. La selección la dejamos en paz por un tiempo. Démosle aire. Vamos a darle un poquito de aire. Estamos en comunicación con Lionel Messi. ¿Cómo te va, Lionel? Ah, no, se pinchó. Se cayó la llamada. Vamos a cerrar la cuarta emisión, casualmente cerrando el campeonato, con un San Lorenzo campeón. Francisco contento.
están chicos contentos? La gente de Lanús contenta. Le avisamos a la gente que va a haber un cierre de fin de año en Mundo Pelota porque cubrimos muchas cosas este año. Haciendo el balance el otro día, viendo todo lo que cubrimos, dijimos, ¿cómo se pasó el año? ¿Cuántas cosas que pasaron? Pasaron muchas cosas. Yo te digo algo, yo te hago un adelanto. El comienzo del video va a ser nosotros jugando al fútbol. ¿Cómo la ves? Empezando como ese video que tan popular fue con nuestros remates al arco, con nuestra magia, va a ser lo que abre y cierra seguramente lo que fue el año. Yo creo que nosotros jugamos mejor de lo que se juega en el fútbol argentino ese día. Por lo menos conseguimos mejor resultado. Con las bicicletas esas improvisadas y los remates de afuera del área. Sí. Jugamos mal al fútbol también. Fuimos el reflejo. Hace mucho que no jugamos. Fuimos el gran reflejo de lo que fue este triste y verde campeonato que se juega. Vamos a dejar en paz a Boca y a River por un tiempo. Vamos a dejar al fútbol argentino descansar. Tendremos palabras, tendremos emisiones especiales. Pero cerramos este presente que se nos va. Ya no hay nada más que hablar, señores. Terminó el inicial. San Lorenzo campeón, terminó la Copa, Lanús campeón. Por ende, se baja la persiana del fútbol. Es tiempo de ojotas. Es tiempo de playa. Los que se pueden ir. ¿Dami, te vas? Esperemos que sí. ¿Dami se quiere ir? ¿A este país? Sí, a conocer. Promocionando el turismo nacional, el turismo de manera nacional. Me parece muy bien. La costa atlántica argentina está hermosa. Lástima, la temporada alta, los precios están un poquito... Pero bueno, no nos incumbe a nosotros que no tenemos ni para pagar la cerveza que estamos tomando en este preciso momento. Como siempre. Cerramos esta emisión, Dami, decime lo que quieras, no sé, ya no hay nada más que hablar futbolísticamente. No, muy feliz del año que pasó Mundo Pelota, muy feliz de ver cómo lo llevaste adelante. Creo que lo bancaste... Estamos muy contentos. De una manera increíble. Tal vez al principio se arrancó más de la mano y bueno, obligaciones me obligaron a dejar que el rumbo lo maneje 100% vos. Redes sociales, todo. Vos del otro lado, ¿necesitas un seguro? No, pero de verdad, al principio fue a la par y la verdad que después... Igual la estética la armaste vos. Está, bueno, quedó linda la estética. Es bonita, pero no pasa por ahí. Todo el contenido, después el día a día, el minuto a minuto, los comentarios, la información que iba surgiendo, publicándola antes de muchos medios grandes. Estuvimos muy bien con información, muy rápido. Y todo eso lo manejaste al 100%. Te encargaste de buscar más gente, te encargaste de abrir nuevos canales, YouTube, ahora la radio. Estamos a pleno, somos un multimedios. Ley de medios nos afectaría a nosotros, muchachos. Nos haría mierda la ley de medios. Estamos por diferentes lados, así que... Pero no me lo despidas, el programa que no termina. Es una emisión cierre de campeonato. Bueno, pero... Es un punto importante. Te agradezco la lava. No sé si vamos a despedir el año en la próxima. No, el año no sé cómo lo vamos a terminar. Lo que viene después es hablar con gente independiente, capaz quiere decir mucho, no se va a poder los motivos en ese claro, momento. Claro, tal cual. Va a haber otra energía. Va a haber mucha discordia ahí. Va a estar complicado. Nada, un gusto haber compartido esto. Espero que el año que viene... Seguirá esto. Tenemos mundial el año que viene, dame. Mundial el año que viene. Con eso te digo todo, hay mundial. Realmente va a ser un mundo diferente. No nos dan las manos para alcanzar lo que va a ser la Copa del Mundo, pero primero hay un torneo, va a estar el torneo final 2013 y lo vamos a estar cubriendo a pesar de que probablemente sea una decepción para los grandes otra vez. Pero nosotros estamos con todo, tenemos el balcón en Juan B. Justo, tenemos gente en Lanús, tenemos gente en Independiente que bueno, vamos a ver si termina de subir a la primera división. Y tenemos las ganas de siempre, y se nos va el torneo inicial y lo cerramos de esta manera, charlando con ustedes como siempre, acompañándolos. En noches de insomnio. Noche. En tardes de calor. Si tiene luz nos va a disfrutar. Sin duda. Si no tiene luz, bueno. Se puede escuchar en el iPod o en algo. iPod, bueno, estoy pidiendo demasiado. Sí. Cerramos la emisión especial de Mundo Pelota, torneo inicial 2013 finalizado. Te agradezco, Dami, por la compañía. Te agradezco por haberme invitado. Por favor, faltaba más. Salvamos a los que no. Pará. Dejame hacer una. Un saludo especial a la gente que nos acompañó la semana pasada. El agradecimiento. Había mucho alcohol la semana pasada presente. Escuchando el programa, la verdad, hubo cosas inconexas, hubo cosas, la verdad, se fue muy rápido el artesanal. Siempre comiendo nosotros cuando hacemos el programa, bastante grave lo nuestro. Le agradecemos a Mariano, le agradecemos a Faca, y le agradecemos a Facu, que fue el que más estuvo con nosotros estos tres programas. Hoy en día está rumbo a las sierras. Está yendo a Suiza el muchacho, no, mentira, está acá con nosotros. Poniéndole el pecho a no hay data de argentino, no hay nada que decir. Cuando haya técnico vamos a hablar con Paco seguramente y nos va a dar su opinión.
Seguinos en Facebook, seguinos en Twitter. Estamos subiendo fotos a Twitter, estamos moviendo más Twitter. Podés ver nuestro canal de YouTube desde Facebook, podés ver nuestro canal de YouTube, al cual te podés suscribir, ponerle me gusta al video y demás. Te agradecemos por la compañía. Este fue Mundo Pelota Radio, emisión especial, torneo inicial 2013. Te agradezco, Dami, por la compañía, como siempre. Gracias, Dami. Gracias, Danito. Chau, señores. Felicitaciones, San Lorenzo. Felicitaciones, Arsenal. Felicitaciones, Lanús. Y felices fiestas para todos. Felices, no, fiestas no. Vamos a decir, feliz Navidad. Correcto. Para los que la festejan. Para los que la festejan. Porque por ahí después de Navidad algo metemos. Y para el que no, Happy Hanukkah. Happy Hanukkah para el que no la festeja. Siempre se festeja por algo. Siempre se jode. Esto es siempre, ¿verdad? Hay un buen momento para festejar con amigos o sin amigos. Siempre hay un buen momento para festejar. Muchas gracias por la compañía. Chao, hasta luego. Chao, Tanito. Chao, Domingo. Chao, gente. Chao, hasta luego.